Retrocedes, el novio que solo te desea, los hombres te codician. Decídete, te espera la paz eterna. Dios te perdonará, irás al cielo, al cielo, al cielo. Señorita, quisiera saber el precio de un revólver. ¿Tiene permiso policial? No. Entonces... Es que yo, ¿sabe? Vivo lejos, trabajo de noche y necesito un arma. Antes de sacar el permiso, quisiera saber si podré comprarlo. Siendo así, aquí tiene un buen revólver. Lo vendo barato porque es de segunda mano. ¿Y cómo se carga? Ah, facilísimo. Así. Se aprieta el gatillo. Cuidado, está cargado. Las armas son peligrosas. ¿Qué va a hacer? ¡Socorro! 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 Señorita, asistencia pública, una ambulancia urgente. Thank you.
Vamos. ¿Cómo salió la operación? ¿Cuál? Lo acaban de operar a la suicida. Ah, sí, la operación, muy bien, pero... ¿Pero qué? Ahora falta el resultado. Veremos si sobrevive. Eso ha sido pura vivisección. El doctor Arnaud es muy audaz y nunca se quiere perder una prueba. Es poco humano. Para esa prueba hay animales. Es difícil encontrar un conejo que se pegue un tiro. Esta doctora Alicia, siempre tan irónica. ¿Irónica? Lo que puedo asegurarle es el éxito de la operación. La operación, sí, pero ¿y la vida del enfermo? Doctor, perdone, soy periodista. No tenga nada que decir. ¿Se salvará? Eso es difícil. Vivirá unas horas. Lo dicho, un ensayo más. Una intervención inútil. Inútil no. Había una probabilidad y traté de aprovecharla. Una operación extraordinaria. ¿Con qué maestría aprovechó el instante que se paralizó el corazón para extraer la bala? Mi deber es luchar mientras haya una esperanza. Así es, pero en este caso solo se prolongará la vida por poco tiempo y con mucho dolor. Se me ocurre inhumano cuando se trata de un experimento. Gracias a ellos avanza la ciencia. Sin embargo... Perdóneme, no me gusta aventurar juicios. Buenos días. Vuelo.
Así lo había soñado. Y los ángeles. Pedro. Él salvó una vida. Es para nosotros un motivo de orgullo contar con uno de los más grandes cirujanos de nuestra época. En nombre de las damas de ayuda permanente a la mujer, le entrego la suma de 83 pesos con 20 centavos y un vestido, resultado de la colecta organizada en su beneficio, ofreciéndole nuestra ayuda para que encuentre el bienestar. ¿Por qué llora? Me exhiben como si fuese un fenómeno. Quiero salir de aquí. Ya no puedo darla de alta. La evolución de su caso es muy lenta. Quiero irme. No puedo soportar esto. ¿De qué se queja? ¿Todos se preocupan por usted? ¿Por su salud? Por mí no. Por la suicida. Por el caso, como dicen ustedes. Queremos salvarle la vida. ¿Para qué quiero vivir? Seré feliz por eso. Bueno, bueno, hijita. Yo no soy su hija. Cálmese, cálmese. Tengo una gran noticia que dar. ¿Sabe quién le espera? Otro médico famoso. No. Una visita que desea verla. No espero a nadie. Ahí aguarda a su novio. No puede ser. ¿Por qué no? Porque no tengo novio. ¿Me dijo que era su novio? Le aseguro que no lo tengo. Habrá malentendido. ¿Qué quieres? Vengo a pedirte perdón. ¿A mí? ¿Por qué? Pero no me reconoces. Soy Raúl, tu novio. Mi novio. Por mi culpa te quisiste matar. ¿Crees que intenté suicidarme por ti? ¿Ah, no? No. Si eso te mortifica, tranquilízate. No entiendo. Estaba harta de la vida. No soportaba más desengaños ni más egoísmos. Y en el trabajo y me sentí explotada. Confié en la amistad y me engañó. Creí en tu amor y tu amor. No, no puedo hablar más. Reflexiona. Te juro que... Perdona. Te quiero. No te engañes. Vuelves a mí por arrepentimiento, por compasión. No, te juro que ahora... Te sientes responsable y buscas tu tranquilidad. No quise matarme por ti, ¿entiendes? Y después de esta confesión creo que podrás vivir sin remordimientos. Te quiero y sufriré toda la vida. Toda la vida. Dentro de 2 semanas te habrás olvidado de mí. Puedes retirarte, adiós. Pero adiós. Pero... Te he dicho que adiós. Entonces, ¿qué mérito tiene la operación? Además, era un gran cirujano, pero no es un mago. Claro. Sí, pero todos los diagnósticos eran fatales. Ningún médico creyó en la salvación de la suicida. Emplea un método que ensayó en la guerra. Yo no creo en los milagros. Según el doctor Álvarez, Arnaud aprovecha los casos fatales para realizar experimentos. Pero el resultado es bueno. Este. ¿Y lo que mandó al otro mundo? Siempre se censura los que se apartan de los procedimientos conocidos. No, es la primera. Sí, si la bala realmente le interesó el corazón, vivirá esa chica. Veremos lo que dirá ahora. Contra la opinión de quienes descartaron la intervención... por estimarla inútil, asumí su responsabilidad a pesar de la falta de pulso y de la lesión del órgano vital circulatorio. El caso presentaba las características que acabo de referir a ustedes. Por lo tanto, el electrocardiograma ha venido a darnos la razón. Luego de los preliminares, decidí abrir así. Permítame. ¿Qué quiere? Comprendo que se revele su pudor. No quiero. Es un sacrificio que le agradeceré. En esta sala nos debemos a la ciencia. ¿Qué me importa la ciencia? ¡Quiero que me saquen de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Calma. ¡No quiero vivir! ¡Sáquenme de aquí!
siga mis indicaciones. Bien, doctor. ¡Qué barbaridad! Cualquier alteración puede complicar gravemente el curso del restablecimiento y mi trabajo operatorio habría resultado inútil. Sería de lamentar porque los colegas la aprovecharían para deducir que la operación fue un fracaso. Óigala, óigala. El éxito de mi teoría depende de los nervios de esa señorita. Ella jamás he logrado servirle un almuerzo o una cena a su hora. Me dijo que estuviera aquí a las 5. Hemos perdido el concierto. Yo también soy médico, pero es que Alberto exagera su celo profesional. Discúlpelo, señorita. ¿Existen palabras para formular una disculpa? Francamente, no. Entonces solo me resta pedir benevolencia al señor juez. Perdonado. Imagino que continúas luchando con tu último caso. Así es. Los nervios de esa criatura pueden echar por el suelo todo mi esfuerzo. Bien está. Olvidemos esto y ya que hemos perdido el concierto, ¿qué te parece si vamos a comer? ¿A comer? ¿Pero vas a tener tiempo? Alicia, un momento para cambiarme y enseguida salimos. ¿Doctor? ¿Qué? Del hospital, con urgencia. ¿Del hospital? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hablé? ¿Cómo? Voy enseguida. Lo único que faltaba. ¿Qué ocurre? Una barbaridad. ¿Qué? Inés ha desaparecido del hospital. No. Sí, es horrible. Si esa chica muere, mi esfuerzo habrá resultado inútil. Hay que dar con ella, cueste lo que cueste. Tendrás que perdonarme, Alicia. No faltaba. Haz que empiecen comer estando en peligro tu trabajo. Intolerable que hayan dejado salir del hospital a una enferma grave. Pero doctor, no le hemos dejado salir, ya huido. Estuvo solo un momento y cuando regresé se había escapado por la ventana. ¿La ventana? ¿Cómo se va a escapar? ¿Con qué ropa? Con la que le trajeron las damas de beneficencia. ¡Qué disparate! ¿Dónde habrá ido? Entre las cosas que trajeron de la casa de pensión donde vivía, encontramos esta carta. Ven. Parece que es de unos tíos que son administradores en una estancia en Tucumán. ¿Se habrá ido a Tucumán? ¿Con qué dinero se va a ir? Con el de la colecta de las damas de beneficencia. Oh, las damas de beneficencia, las damas. ¿Pero cómo no entregaron esa carta a la policía para orientarla en su búsqueda? Es claro. Vamos a avisar a Orlando. Comunícame a la seccional décima que la enferma se encuentra detenida en la misma. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ha intentado suicidarse otra vez? No sé. Pregunta al comisario si van a buscarla de aquí. Ahora mismo. Vamos, Orlando. Esa insistencia en el suicidio es cosa de locas. Yo no diría tanto, pero sí que nos hallamos frente a un caso esquizoide. ¿Qué? ¿Eh? Esa mujer padece alucinaciones. Sin una dirección irá siempre hacia la muerte. Hay que evitarlo. Hay que crearle artificialmente una vida agradable, que la aleje del suicidio. Ensayar con ella un tratamiento psíquico. Pero en el hospital... ¿No le parece un lugar seguro? Ya ve que no lo es. Hágale caso. Usted debe volver al hospital. No volveré. No quiero. Es por su bien. Calma, no calma. Vamos, por favor, ¿por qué ha hecho eso? Ya no podía más. Aquel ir y venir de gente extraña que tenía derecho a preguntarlo todo. A observarme como si fuera un bicho raro. Nadie quiere su mal. Hasta uno de los responsables. Mi novio, que también trató de protegerme.
Por piedad. Yo no quiero piedad. Bueno, no llore más. ¿Está perjudicando su salud? ¿A quién le importa mi salud? ¿Me importa a mí? ¿A usted? Sí, lo que ha hecho es una locura. La vida no es tan espantosa como usted supone. He sufrido tanto. Tiene que seguir su curación. Ah, no, al hospital no vuelvo. Está bien, pues a otro lugar. ¿A dónde? ¿Qué le parece si la llevo a mi casa? Solo deseo su bienestar. Es necesario que viva. Usted vendrá con nosotros y procuraremos que reconquiste su deseo de vivir. ¿A su casa, doctor? Sí. ¿Quién es usted? María, el ama de llaves del doctor Arnaud. No se mueva. Ahora le traerán el desayuno. Pero... quieta, quieta. ¿Y el doctor? No tardará en venir. ¿Para mí? Sí, es lo que ha ordenado el doctor. ¿Cómo? Buenos días, Esther. ¿Está más optimista? Sí, doctor. ¿Cómo, cómo? Ya le dije que la vida tiene muchos encantos. Si siempre fuese así. Y lo será. Hacía muchos años que no tenía un despertar tan alegre. Que no me sentía... ¿cómo diré? Tan... ¿feliz? Eso es. Hoy no hemos hecho nada más que empezar el tratamiento. Dentro de poco estará totalmente restablecido. Bien, y ahora irá al jardín a tomar sol. Pretenderá que salga en camisa. ¿Por qué? No tiene vestido que ponerse. El que trajo estaba roto y sucio. Y yo no tengo nada que le vaya bien. ¡Qué contrariedad! Vea, arréglese. Compre algo. Que lo traigan aquí. Buen día, ¿qué tal? Parece que las sombras se han despejado. Así es, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó? ¿Se supo algo de la muchacha? Sí, anoche vimos con ella y tuve que instalarla aquí. Acabo de dejarla. ¿La has traído a tu casa? ¿Te disgusta? No, no es eso, no soy celosa. Pero... Brandal y yo resolvimos ensayar con ella un tratamiento psíquico. ¿Así? Sí, vamos a intentar devolverle su fe en la vida. No me parece mal, por otra parte te conviene. De la salvación de esta muchacha depende el éxito de la operación y la derrota de tus enemigos. Así lo espero. Es cierto que me hará falta tu colaboración. ¿Qué puedo hacer? Me ayudarás a crearle un mundo nuevo. Por ejemplo, con el accidente de ayer se ha quedado sin ropa y no puede levantarse de la cama. ¿Qué? Y tú, como mujer, sabrás comprar mejor que yo lo que le haga falta. Sin duda alguna. Su permanencia aquí será cosa de días. El tiempo de devolverle la confianza en sí misma. Después volverá al hospital o se irá a Tucumán con sus parientes. Me parece bien. Bueno, me voy a la facultad. Quédate a almorzar. Tu presencia la hará bien. Como quieras. Suba a verla. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y esto? ¿Por qué no me lo quitan? ¿Le duele? No me gusta. Quietita. Y conteste sinceramente a todo lo que voy a preguntarle. ¿Está bien? A veces sí. ¿Qué recuerdos conserva de su infancia? Un campo grande. Una luz clara. Un perfume suave. Vibración emotiva. ¿Cuándo vino a la capital? Hace un año. ¿Sola? Sí. Respuesta precisa, carácter definido, amor por la aventura. Al llegar tuvo miedo, ganas de llorar, de regresar. Reacción angustiosa. ¿Trabajó? Sí. ¿Allí conoció a...? Sí. Periódicamente habrá que hacer una prueba emocional. Es un caso notable de hipersensibilidad. Adelante. El doctor Méndez decía hablarle. Voy. Los dejo. Un poco de voluntad de su parte y verá la vida de otro color. Ya la estoy viendo. Me alegro. Eso es precisamente lo que deseamos. Hasta pronto. Adiós. Qué buenos son ustedes. Todo esto me parece un sueño. Uno de mis sueños.
¿Sueña usted con frecuencia? Soñaba. Cosas que nunca eran verdad. Pero cuando la soñaba me lo parecía. Y me sentía feliz pensando en ella. Como la niña que cree que su muñeca es de carne y le habla esperando respuesta. Qué feliz sería si los sueños fuesen mi vida. La vida que quisiera vivir. Mi mundo imaginario es mejor que el verdadero. Es decir, ahora no. El mundo de mis sueños y el real se unen. Como si fuera uno solo. Comienzo a sentirme feliz. Muy feliz. Cada día la veo mejor. Sí, señorita. Y yo también me siento distinta. El tratamiento sugerido por Brandán está dando excelentes resultados. No, no, café a la señorita, no. No. No, usted no debe salirse de lo prescrito en la nota que le di a María. Hágale caso y en poco tiempo podrán darle de alta. Sí, sí. La tarde está templada, linda. ¿Por qué no va al jardín y descansa en la reposera? Le hará muy bien. Dígale a María que le dé a la señorita lo que le indiqué. Bien, doctor. ¿Una medicina? No, un calmante. Vaya y descanse hasta que se la llame. Bueno, doctor. Presencié la operación de Villa. Muy bien. Es que Villa y yo hemos tenido un gran maestro. Oh, voy a ruborizarme. Y después del caso de esta chica, comenzarán a llamarte el genial profesor. Bueno, bueno, basta de bromas y vamos a trabajar. El doctor quiere que descanse. Siéntese ahí. Con tantos remedios van a matarme. ¿Cree eso del doctor? Oh, no, yo sé que es muy bueno. Es un santo. Tome. A pesar de las cosas que me hace tomar, merece ser feliz. ¿Quién? El doctor Arnaud. Ah, lo es a su modo. Usted lo quiere mucho, ¿verdad? Como mi hijo. Son tantos los años que llevo con él. ¿María? ¿Qué? ¿Alicia también lo quiere? Claro que lo quiere. ¿Como novia? ¿Novios? Que yo sepa, no. Más bien camaradas, se conocen desde chicos. ¿Así que no son novios? No sé. ¿Por qué lo preguntan? Pues nada, de curiosa nomás. Pues estaría bien que se casaran, pobres de ellos. ¿Por qué? No los oigo hablar de otra cosa que de enfermos y medicina. La casa sería un hospital. Bien, descanse. A las 5 vendré a llamar. ¿María? ¿Qué? Luego, a las 5, si recojo unas flores y las pongo en la casa, ¿se enojará el doctor? No. ¿Por qué ha de enojarse? Al contrario, hace falta alguien que alegre un poco este caserón. Descanse. Thank you.
¡No te acerques! ¡Asesino! ¡Pero Inés! ¡Soy yo, Raúl! ¿A qué has venido? ¿Por dónde has entrado? Desde hace días que ando rondando por el jardín y hoy viéndote dormida me he atrevido a entrar. ¿Qué quieres? Sé que soy un miserable. Sé que te he causado mucho daño. Y me está dominando una idea fija. Quiero quitarme la vida. ¿Qué? Soy un canalla y no puedo soportarme a mí mismo. Pero antes, necesito tu perdón. ¿Para qué? Para matarme. Pero, Raúl, lo que estás diciendo es un disparate. Tú lo intentaste por mi causa. Ya te he dicho otra vez que no fue así. Por lo demás, si algún daño quisiste hacerme, ya está olvidado. ¿Y perdonado? También. Pero no, es que yo ahora estoy enamorado. Te quiero de verdad. Yo no, Raúl. ¿Me mataré? No, no, prométeme que no lo harás. Si me quieres no. De verdad, ahórrame ese dolor. Haré lo que tú me mandes. Pero dame la esperanza que algún día... No sé, no sé. Déjame volver a vivir. Luego, ¿quién puede saberlo? Gracias. Pasaré por aquí todos los días. No, ¿para qué te vas a molestar? Para verte. Adiós, Inés. Adiós. Seguía moviéndose de un lado para el otro, y eso que el doctor le ha recomendado reposo. ¿Qué le parece, María? ¿Le gustará? ¿A qué viene esa pregunta? Bien sabe que sí. Él mismo me lo dijo días pasados. ¿Él? ¿Le dijo eso el doctor? El doctor, el doctor. ¿Cómo? Cuénteme. Sí, me dijo que le agradaba ver que unas flores y algunos arreglos daban más alegría a la casa, y que al volver del hospital se hallaba más a gusto en ella. ¿De verdad? Bueno, mañana continuaremos. Hoy el calor es insoportable. ¡Ajá! ¡Magnífico! El cambio producido en pocas semanas es realmente extraordinario. Así es. Y ella debe de estarle agradecida por ser el autor del tratamiento. ¡Oh, no diga eso! Si no hubiera sido por usted. En fin, me retiro. La felicito, Inés. Gracias. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Muy bien. Muy bien. Todo esto es muy lindo. Pero... ¿Qué? Quiero que no trabaje y viva tranquila. Ya se lo he dicho, pero me contesta que de alguna manera debe retribuirle todo el bien que recibe. Y también porque no hacer nada es muy doloroso. ¿Dónde ha aprendido eso? Y cuando no se sabe en qué emplear las horas, la vida es triste. Lo he leído. Esa cabecita piensa demasiado. ¡Qué calor! ¿Vamos a dar una vuelta? Yo... no sé, como guste. No se trata de que me guste. ¿No de que le agrade? Sí. ¿Con qué poca convicción lo dice? ¿Está libre para decir que sí o que no? No quiero imponerle mi voluntad. Deseo que haga lo que le plazca. ¿Vamos? Vamos. Sí. Más despacio. Sí, doctor. ¿Se siente mejor? Sí, sí, mucho mejor. Veo que sonríe con más frecuencia. Que comienza a creer que la vida no es tan mala como imaginaba. Gracias a usted. Va, por regla general la humanidad es mejor de lo que creen los pesimistas. Hay mucha gente buena y desinteresada. Basta con poner un poco de fe, un poco de amor. ¿Verdad que sí? Sí, y una muchacha como usted no ha nacido para vivir sola. Varias veces me ha visitado su novio. No tengo novio. Bueno, ese muchacho que la... No quiero saber nada de eso. No sea así. Está arrepentido y desea reparar el daño que le hizo. No puede repararlo. Solo un hombre me recuerda un pasado que necesito olvidar para creer en la felicidad. ¿Me comprende? No, en fin, no mucho. Todo lo que usted hace por mí es para que me sienta feliz. ¿No es eso? Así es. Pues ese hombre lo deshace porque... Está bien, está bien. No se hable más. Solo quiero verla sana, alegre, optimista. Y confío que mis cuidados no sean inútiles. Porque aspiro a que encuentre en la vida, a que encuentre en la... Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal usted? ¿Y el doctor? En el laboratorio con el doctor Brandal.
¿Cómo cambia esto? Así es. La señorita Inés se desvive por embellecer la casa. Yo lo veo. Adelante. La única garantía que tengo para que me acompañes al concierto es venir en tu busca. Hoy pensaba cumplir a cualquier precio. No digo que no, pero por si acaso no pienso perderte de vista. El tiempo para ordenar estos papeles. ¿No nos acompaña? No, y lo siento, pero quisiera tomar unas reacciones a Inés. A propósito de Inés, esta mañana estuve en el hospital. La murmuración va en aumento. Oh, me tienes sin cuidado esos chismes. Quiere que devuelvas a la enferma. ¿Por qué? Porque no es costumbre que los médicos se lleven los enfermos a su casa. Es claro, pero este es un caso especial. Estamos ensayando un tratamiento psíquico y con excelentes resultados. Ya lo he visto. Desgraciadamente los chismosos van demasiado lejos. Supone que si la enferma careciera de atractivos, no hubiese tenido tanto interés. ¿Qué? ¿Atractivos? ¡Qué barbaridad! Después que yo solo me he preocupado porque... ¿Para qué? ¿Tiene atractivos, Inés? Sí. Vamos, Alicia. Mi deber es advertirte que las atenciones que tienes con esa muchacha imaginativa, más que favorecerla, pueden perjudicarla. ¿Tú crees? Bien debe comprender que aquí se la trata con ternura por humanidad, pero... Alberto, ¿de veras que entre esa muchacha y tú? ¿Imaginas que hay algo más que la relación entre un enfermo y su médico? ¿Cómo voy a creer eso? Pero ¿quién sabe lo que piensa Inés? Me disgustaría que dudases de mí. Inés no es nada más que un caso científico. ¿De veras? ¿Cómo puedes dudarlo? Para mí esa chica no es más que una enferma. Un cobayo. ¿Un cobayo? Y nada más. Está bien. Tiene gracia. El cobayo del doctor Arnaud. ¿Cenar? No, todavía no. Señora. ¿Qué? Señora, ¿qué es un cobayo? No sé, algo que los médicos utilizan. ¿Por qué? No, por nada, por saber. Pregúntele al doctor Brandal. Está en el laboratorio. Adelante. Vaya, ya no necesita que se la llame. Se presenta puntualmente y ha perdido todo temor. Doctor, ¿puede decirme qué es un cobayo? Un conejito de indias. ¿Qué? Es un mamífero que se usa para ensayar en él sueros que más tarde pueden aplicarse a las personas. No comprendo. ¿Cómo le diré? Cuando se ha de combatir un microbio, se inyecta en un cobayo y luego se le aplica el suero que se ensaya. Si se muere no se pierde nada. Y si se salva, el suero sirve para curar enfermos. Entonces... ¿Un cobayo solo es útil para hacer experimentos? Así es. ¿No se siente por ello ternura, afecto, cariño? ¿Cómo se les va a tener cariño? Es un animal útil para la ciencia. Nadie llora la muerte de un cobayo. Y yo soy... Yo soy... Doctor, doctor. ¿Qué ocurre? La señorita Inés. ¿Qué? ¡Hable, María! Se ha escapado. ¿Otra vez? Sí. ¿Cuándo? No sé. Como tardaba en bajar a cenar, subí a su dormitorio y había desaparecido. ¡Qué raro! ¿Lo sabe Brandal? No sé. ¿No habrá salido de paseo con él? Son las 2 de la madrugada. Sería un paseo demasiado largo. Dios mío, qué disgusto nos da esta muchacha. ¿Dónde estará? ¿Qué habrá sido de ella? Que vaya al diablo. Ya estoy harto de esa chiquilina. Y usted vaya a dormir, María. Vaya, vaya. ¿Quieres tomar algo? No tengo hambre. ¿Quieres dormir? No tengo sueño. ¿Boleto? No tengo boleto. Ah, boleto. ¿Dónde puse los boletos? No sé. Pero si yo los tenía aquí. Bueno, muchas gracias, señora. Aquí están, Jorge. Boleto. ¿Estás segura que nos recibirán en tu casa? A mí sí.
cobarde. ¿Cómo? Nada. Cuando nos casemos me pasaré todo el día queriéndote. ¿Y yo qué haré mientras tanto? Me imagino que no te aburrirás. ¿Quién sabe? Ah, por fin. ¿Y? Nada. Traté por todos los medios de encontrar un indicio. Ha sido inútil. Bien, ya he tomado mi determinación. No voy a ocuparme más de esa tonta. Basta. No les conviene. Está en juego su prestigio. ¿Mi prestigio? Sí, el éxito de la operación. Y además... ¿Además qué? Esta desaparición inexplicable. Los sentimientos de esa chica. ¿Qué sentimiento? No se ha dado cuenta. ¿De qué? Inés está enamorada de usted. ¿Cómo? No puede ser. Su interés en la curación le ha hecho creer en otra finalidad. Y lo peor es que ese sentimiento de Inés ha trascendido. ¿Qué? Alicia, María, la misma servidumbre. Pero esto es el colmo. Por eso le decía que es necesario resolver ese problema. ¿Qué problema? No sé, buscando a esa muchacha, devolviéndola al hospital, que la den de alta. Así su reputación estará a salvo. Claro, claro, hay que dar con Inés. Y después que haga lo que quiera. ¿Pero dónde? ¿Recuerda que cuando la llevaron al hospital, entre sus papeles había una carta de unos parientes de Tucumán? Sí. Es el único indicio. Algo hay que intentar. Iremos a Tucumán. ¿Me acompaña? A sus órdenes. ¡Qué felices son! Parecen dos tortolitos. ¿No te han dicho cuándo se van a casar? No, pero supongo que ha de ser pronto. ¡Qué lindo! ¡Miradlos! No te comprendo. Me dijiste que te sacara de Buenos Aires cuanto antes. Me maltratas durante todo el viaje y ahora ni me hablas. Yo necesito saber. ¿Qué? No sé, tus cosas. Es lógico, puesto que vamos a casarnos. Es que no estoy muy segura de que quiera casarme. ¿Qué dice? Raúl, ¿qué le parece si damos una galopeada hasta el río? ¿Otra? Digo, si mi sobrina no echa de menos su compañía por un rato. Sí, pero es que Inés y yo... Raúl, si no tenemos nada que decirnos, no quiero privarte de ese placer. Además, ¿qué va a decir tío Pedro? Sí, claro. Si quiere quedarse... No faltaba más. Llévelo, llévelo. Voy con usted, tío. Vamos. Simpático el muchacho. Un poco tímido, ¿verdad? Sí. ¡Hasta luego! ¡No tarde! ¡Adiós! Parece que Raúl no es muy de a caballo. Así es. ¡Qué empeño el de tu tío en llevarlo! Dice que a estos niños de la ciudad les hace falta un poco de campo para conocer la verdadera vida. Sí, yo también lo creo. Decime, muchacha, lo querés mucho, ¿verdad? Qué poco convencida lo decís. ¿No me engañás? No. ¿Me mentís, Inés? No, tía, no. ¿Qué te pasa? No debes ocultarme nada. Es que... yo y él... ¡Habla, muchacha! Él y yo... ¿Qué ocurre? Está bravo el paso. ¡Qué manera de llover! ¡Qué capota, amigo! ¿Quiere decirme qué es lo que cubre? Es que aquí no llueve casi nunca, señor. Ah, ya lo veo. ¿Sí? ¿Qué piensa hacer? No sé, señor. Está peligroso el cruce. ¿Tendremos que volver? ¿Volver? 20 kilómetros de regreso. El camino debe haberse puesto malo también. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Falta mucho para llegar a la estancia. Unas 3 leguas más o menos. Si quieren, intentaremos bandearlo. Y aquí no nos vamos a quedar. Bueno, vamos a probar entonces. Lo que yo decía, está bravo. ¿Y ahora? Y habrá que seguir a pie. Bueno, si no hay otro remedio. ¿A pie? Vamos.
menta. Este agua es muy buena para el campo, mocito. ¿Y a vos te pone triste la lluvia? No, tío, no. Yo creo saber qué es lo que te pone triste. Ay, me pone nerviosa ese caminar de un lado al otro. ¿Por qué no te sientas? Es que... estoy bien de pie. ¡Y pruebe, amigo, siéntese! Pero Pedro, vos también. ¿Qué será nuestra Rosa? No sé, a ver... ¿Serán ladrones? No, ¿qué van a ser, hombre? ¿Pero quiénes podrán ser? No sé, voy a ver. Acompáñalo, Raúl. ¿Yo? ¡Yo, Nino! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Quién es? ¿Quién va? Yo, Jiménez, don Pedro, el del garaje. Nos quedamos en el arroyo y tuvimos que venir a pie. ¡Adelante! Traigo a dos señores que vienen de Buenos Aires. Pues se han pegado una buena mojadura. El doctor de un resbalón va a parar a la zanja. Vienen porque desean hablar con su sobrina. ¿A dónde va, muchacha? No quiero, no quiero ver. ¿Pero qué te pasa? Aunque no hace mucho frío, no les conviene quedarse con esa ropa. ¡Qué barbaridad! Deben estar calados hasta los huesos. Cerramos el camino. ¡Dios mío! ¿No se habrán lastimado? Pedro, anda a traerles ropa y decirle a Inés que baje. Enseguida. ¿Usted aquí? ¿Cómo ha venido? Con Inés, con mi novia. ¿Con su novia? ¿Qué tiene de extraño? Inés está aquí. La conoce, es mi sobrina. Señora, perdone, necesito hablar con Inés. Salud. Gracias. Lo que usted necesita es cambiarse de ropa y tomar algo caliente. ¡Pedro! Debo verla, necesito explicarle. Las explicaciones vendrán después, no sea testarudo. ¡Vamos, pronto, mijo! Aquí estoy, mujer, aquí estoy. Tome. Vayan probándose, ¿eh? Que le quede más, arriba hay más ropa. Tome, mijo, póngase. Tome. Luego le voy a preparar un tecito caliente de anacagüita. Señora, antes desearía hablar con Inés. ¡Qué amolar, hombre! ¡Ya lo hará! Pero, señora, es que soy su médico y... ¿Inés está enferma? Sí, es decir, no, no, no. ¿Cómo? No, déjese de explicaciones. Raúl, haga el favor, acompáñelos arriba. No se van a mudar aquí, hombre. ¡Sirva para algo, por Dios! Por aquí. ¿Puedes saberse qué es lo que está pasando, muchacha? ¿La que viene entonces tanto misterio? Lo que quiero es que esos hombres se vayan. Después les contaré todo. ¿Estás loca? ¿Cómo lo vamos a echar con este aguacero? Ni que fueran asesinos. Bob, ya quedó instalado el secuestrador. ¿Quién? El médico que la tenía encerrada. ¿Pero estuviste enferma? Fue por culpa de él. Inés, por favor. Tendrán que disculpar, pero el doctor Arnaud ha tenido que quedarse en cama. ¿Por qué huye? Arnaud desea hablarla. Hay un malentendido. No quiero verlo. No quiero volver a ser su conejito de indias. ¿Entiende? Y basta. ¿Qué genio? De chica ha sido medio chúcara. Sabe a la madre. Aquella ya hubiera incendiado la casa. Pues sí que es para alentar a cualquiera. Habrá que preparar algo para que entre en calor esa gente. Yo tengo aguardiente del bueno. Venga. Estoy un poco preocupado con el estado del doctor Arnaud. Si hubiera alguien para mandar al pueblo, con una inyección a tiempo se evitarían complicaciones. José no podía ir a caballo. Sería la única manera de pasar el río. Siempre que con esta lluvia no hubiera seguido creciendo. Le preparo la receta entonces. Y bueno, de mientras voy a despertar a Rosendo. Le traeré el papel. Se va. Escapa. Tiene mucha fiebre. Mucha. ¿Cómo tardan estas inyecciones? Y aquí al pueblo hay un buen tirón. Y siempre que no esté muy crecido el río. Porque cuando ese se pone bravo, ni a caballo se pasa. Es que si no las traen. Si no las traen, yo lo voy a curar con yuyos. ¿Con yuyos? ¡A qué se asombro! Con una buena friega de enjundio de gallina, alcanfor y una hojita de eucaliptus macho. Lo dejo nuevito. Pero señora, es que en este caso no veo yo. ¿Qué va a ver usted si se está cayendo de suelo? Oh, no, señor. Vamos, vamos, acuéstese un poquito y... debe ser Rosendo que llegue. Vamos. Malas noticias, amigo. ¿Cómo? El río trae una creciente que no hay forma de bandearlo.
Pero hablar con caminos, con fuerzas. ¡Oh, imposible! Cuando vienen estas tormentas quedamos bloqueados por los ríos. Es que temo por la vida de Arnaud. Esas inyecciones son imprescindibles. ¿Imprescindible? Déjeme a mí, verá. Pedro, anda a traerme unas hojas de palámpana. Le voy a hacer una comentativa. Pero señora, no puede ser. No puede ser. No me curó a mí el ama con ortiga de bizcacha. Ya, verá. Anda, mijo, anda. Vos, trae el tacho grande de latón. Y usted, acompáñelo a mi marido, alúmbrele, que va hasta el galpón de los peones. Pero señora, ¿qué va a hacer? Déjeme, ustedes no entienden nada de esas cosas. Pedro, trae un poco de ajenjo al campo. ¿Ah? Y la grasa de potro. La grasa de potro. Es muy buena para el entrenamiento. ¡Vaya, muéranse, hombre! ¡Qué cosa! ¿Estabas aquí? Está grave. ¿Te preocupa, ¿no es así? Sí, sí. Ya sé, te tenía preocupada antes de venir. No, sí, es que yo... Sí. A este cristiano lo levanto yo con mis rullos. Primero, esta cataplasma para aflojarle el resfrío. Después, una buena friega de incundio de gallina. Y luego, un té de culantrillo. Y a bailarse a Dios. Y decirle a Pedro y a Rosendo que suban el tacho con agua hirviendo. ¡Móvete! ¿Qué te quedas ahí como una estaca? Me sacó, señora. Nunca creí que sus yuyos fueran tan eficaces. ¿Que no? La de empachos igualito que me tengo cortado. Y ahora va a ver lo bien que le va a sentar un tecito de hierba de perdiz. Bueno, no sé si el yuyo o la que se lo trae. Voy a apurárselo. ¿Qué te ocurre? Me duele la cabeza. Y a doña Laura se le ha antojado que con estas papas se me va a pasar. ¿Y qué te ríes? ¿Sabes que he decidido irme? ¿Eh? ¿Por qué? Porque desde que llegó el doctor no tienes atenciones más que para él. ¿Cómo no voy a tenerlo si se enfermó? ¿Ah, quiere decir que me tengo que enfermar para que me atiendas? No, no es eso. Estoy convencido que no me quieres y que no me querrás nunca. No puedo guardarte rencor porque sé que no merezco otra cosa. ¿Qué hace, muchacha? Despidan con ese té. Voy, tía, voy. ¡Qué linda es! ¡Qué buena! Y pensar que estuvo a punto de suicidarse por un canalla. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién se lo dijo? El doctor Brandal. Diga, mocito, ¿qué tal le sentaría un paseo a caballo? Muy mal, le agradezco. Hoy mismo parto para Buenos Aires. ¿Han cambiado los papeles? ¿Ahora el enfermo soy yo? Con una diferencia, que aquí se le trata con cariño. En cambio, para usted cada enfermo es un conejito de India. No. Eso fui yo, un caso. A ver. Más que una medicina conviene un apretón de manos o una palabra de afecto. ¿No se dan cuenta que donde falta corazón nace el deseo de morir? Está equivocada. ¡No! Sí. Mi interés científico desapareció al tenerla en mi casa. No me engaña. Usted ha venido para demostrar que no le ha fallado la operación. Ya no. He venido a buscarla porque la quiero. Es verdad. Se lo juro. Por eso vine en su busca. Sí.
así escapé de su casa. Fue porque yo... yo también. Esto sí que no se cura con yuyos. Thank you.